Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Juan al Medio. Como dijimos ayer, el 13 de julio de 1989 fueron fusilados el mayor Amado Padrón, el capitán Jorge Martínez, el coronel Antonio Tony de la Guardia y el general Arnaldo Ochoa. Un hecho del que mucho se habla, pero la realidad es que cada vez que se toca genera más preguntas que respuestas. Hoy vamos a hablar de las interioridades no contadas, nunca contadas, sobre la causa 1 de 1989. ¿Cómo se prepararon los detalles del fusilamiento? ¿Quiénes formaron parte del pelotón de fusilamiento? ¿Quiénes y cómo prepararon el área donde fueron fusilados los cuatro implicados? Vamos a hablar de la última conversación que tuvieron Raúl Castro y Arnaldo Ochoa después de ser sancionados, pero antes de ser fusilados. ¿Qué se dijeron? ¿De qué hablaron? ¿Cómo se trataron? La conversación fue delante de varias personas. Había escoltas, por supuesto. Raúl Castro es bastante cobarde, así que en esas circunstancias era lógico que estuviera rodeado de escoltas. ¿Qué sucedió después de la causa 1 de 1989? ¿Qué sucedió con aquellos implicados que no fueron fusilados? De todo eso estaremos hablando. Luego pondremos la segunda parte de esta extensa conversación que tuve con Iliana de la Guardia, la hija de Antonio Tony de la Guardia, el coronel que también fue fusilado en 1989. Usted prepare sus preguntas, afile sus comentarios, pero eso sí, las ofensas únicamente a mí. Esto es Juan al Medio y en un minuto comenzamos. Mil gracias por estar conectado. Desde ya les agradezco estar conectado y les suplico, por favor, que compartan este programa, porque este programa vamos a estar hablando de esas interioridades que nunca han sido contadas, o al menos no públicamente han sido contadas, ni por parte del gobierno cubano, ni por otras de las partes. De hecho, se ha hecho un tema tabú para hablar de las interioridades. ¿Cómo se armó el pelotón de fusilamiento? ¿Quiénes fusilaron realmente a Arnaldo, a Tony, a Martínez y a Amado Padrón? Todo lo que sucedió con ellos después que fueron juzgados, e incluso antes, y también vamos a estar hablando de lo que sucedió después con aquellos que no fueron fusilados, pero que en su gran mayoría están muertos, y casi todos murieron de una misma enfermedad. Hecho que cualquiera queriendo hacer periodismo investigativo puede encontrar los datos. No me crea a mí. Usted vaya, búsquelo, contacte con los familiares de las personas que vamos a estar hablando hoy, y ellos le darán su versión. Así que nada, les pedimos por favor compartir este programa. Los va a llenar, quizás le llene el espacio con algunas surprises.
Desde ya les digo también, ya que Consuelo me está haciendo señas, que mi libro, Memorias de un guerrillero cubano desconocido, pues ya está en Amazon, usted lo puede encontrar, y de hecho me ayudaría muchísimo si lo comprara. Ya lo puede encontrar en Amazon, en las versiones digital o impresa. Solo tiene que accesar a Amazon, poner el nombre, y es esta portada la que tiene los diferentes colores. Y si usted es de los que quiere entonces el libro dedicado, autografiado y enviado por mí, incluso si vive acá cerca, pues se lo llevo personalmente. Nada, para eso solo tiene que enviar un mensaje al 786-452-4425. Le repito, 786-452-4425. En ese libro también hay algunos detalles de aquellos años. Bueno, como les estaba comentando, pero antes de empezar a comentar, quiero preguntarle a Consuelo cómo están las redes, porque si no, Consuelo me castiga. Buenas noches, Juan. Encantado de conocerte. Encantado. Ay, por favor, nada, y ahí vamos a empezar por YouTube. En YouTube está Alcina. George, que por cierto, está entrando en la manzana, New Jersey. A un pasito de la manzana que todo viajero quisiera probar. Caramba, gracias por enviarnos esa foto. A mí me encanta Nueva York. Desde muchacho, yo quería ir a Nueva York. De muchacho soñaba con esa ciudad, quizás por las películas, porque la gente hablaba y tal. Incluso a las personas que viajaban a Nueva York, yo les pedía, ay, por favor, tráeme una postalita, tráeme algo de Nueva York. Tengo muchas historias de interés. Bueno, por lo menos a mí me gustan las historias de Nueva York. Dime. Bueno, al cine ya te dije, está René Acosta. René. Roberto Rodríguez, Marcial. Gracias, Marcial. David Tupiñán. Gracias, Marcial. Nelly, besito para ti, mi amor. Nelly, con su... Dice que está en la grada. Con su llave azul, no, en su grada, no, bájate de la grada que tú tienes que estar dando llavazo. Está José Ramón Toledo, Raúl Silva, Clandestino. Gracias, mi amigo Clandestino. Clandestino está Merva Pérez, Ibrahim Espinosa, Irme Nocal, Heraldo de Cuba, Vititi Pan con Pasta. Caramba, me encanta ese Nick, Vititi Pan con Pasta. Me encanta Vititi Pan con Pasta. Me encanta. Está Miguel Leiva, Rey León, Manuel Montalves, Giorgio González. Basta ya. Marcial va a ser testigo de esto, seguramente si quiere, por supuesto, pues será corroborado o no las historias que voy a contar, algunas de ellas, porque él es una persona que sabe mucho del tema. Lo viví demasiado en carne propia. Dime. Bueno, sigo todavía con YouTube. Alejandro Gutiérrez, Boris Amores, un saludo, Jorge Gómez. Hola, Consuelo, y el guerrillero Juan, Checo, un besito y saludo. Está alguien, Bella Oré, que siempre nos manda besos. ¿Y la Cabilla no está por ahí? La Cabilla, pero la Cabilla está en Facebook. Oh, ya. Yo estoy todavía acá. Ah, ya. Carmona, ya. Me escribió. José Frachel 1, Uriel Díaz, Forrest. Gracias, le agradezco a todas las personas que están conectadas, de verdad. Se lo bueno, pues y a aquellos que están conectados de Cuba, le agradezco el doble, le agradezco muchísimo. Yo sé. Vamos ahora a Facebook, que está Papeleo García. Papeleo García. Ese nombre también me encanta. Está bueno, Papeleo García. Caballero, Guillermo Casado, Juan Espinosa, Ernesto Vila Mederos, Iliana Hernández, que ya le mandé besos. Y mi amor, un beso gigante Yesenia por estar conectada desde Cuba. Te lo agradezco muchísimo. Quizás hoy te puedas enterar de algunas historias que, como periodista independiente, no como activista, sino como periodista independiente, pudieran indagar un poco más sobre el tema. Si quieres, pues les digo incluso qué puerta tocar. Dime. A ver, Jesús, Reina, Aden Hernández, Lady Acosta. Ay, Lady, un besito. Hilda Garcés, Landy Leal, Leonardo Marrero, Jorge Tundidor, que siempre está, Santiago Treto, Liborio Libre, mi amigo La Cabilla. Divina. En fin. Santiago, ya lo dije, Leonardo Marrero, Jorge Tundidor, ya. En fin. Muchos saben que Arnaldo Ochoa, Tony de la Guardia, Amado Padrón y José Martínez lo fusilaron la madrugada del 13 de julio de 1989 en la costa
de la playa Baracoa, casi frente a la cabeza de la pista del aeropuerto militar que allí está ubicado. Ahí en el mapa vemos la imagen y creo que se ve la pista. En esa foto sí se ve la pista, incluso se ve el pedacito de playa donde fueron fusilados. Pero, ¿cómo se organizó el escenario de aquella masacre? ¿Quiénes lo organizaron? ¿Quiénes participaron en el pelotón de fusilamiento? Son parte de esa historia, quizás datos, algunos bastante morbosos, que creo que la prensa cubana debió no haber obviado. Y por eso les quiero contar desde el principio. El 28 de mayo de 1989 fue la graduación de los alumnos de la Escuela de Combatientes de Tropas Especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, llamada Menelao Mora. Eso es lo que después fue las avispas negras, que se mudaron de ahí, pero en ese momento estaba ubicada justo al costado del aeropuerto militar de Baracoa. Días después de la graduación, el general Carlos Fernández Gondín, de quien aquí en este programa hemos conversado bastante, de él y de su hijo, pues visitó esa unidad militar. Los alumnos recién graduados pensaron que les iban a dar vacaciones, que para eso había ido Carlos Fernández Gondín, el general, allí a felicitarlo por su graduación. Pero no, todo lo contrario, fue una sorpresa para ellos que el general Gondín los formaron a todos y los puso a todos, desde el director hasta el último de esa escuela, hasta los reclutas que estaban allí, los puso en alarma de combate. Nadie podía abandonar sus puestos. O sea, toda la unidad tendría que estar en alarma de combate. Nadie podía salir de la unidad ni tener contacto con personas ajenas de esa unidad. Nada de llamadas, nada de visitas, nada de comunicaciones, nada. Esa unidad quedó separada del planeta, nada, inaccesible. Cero contacto con el mundo exterior. Se les dijo a ellos ya que estaban acuartelados, se les comunicó que la alarma de combate se debía a que unos altos oficiales habían caído en alta traición y que se esperaba, como esos altos oficiales, todavía no habían dicho quiénes eran, estamos hablando de mayo de 1989, que como esos altos oficiales eran muy conocidos, no dijeron la palabra querido por las tropas, que sí lo eran, al menos Ochoa sí lo era, y que como era, pues se esperaba algunas revueltas en las tropas, se esperaba incluso levantamiento en algunas unidades militares. Y activaron incluso equipos blindados allí para salir a reprimir a los militares que aparte de la población, que por algún motivo de solidario con esos altos oficiales pudieran darse en la población o en algunas unidades militares. El jefe de esa unidad, era entonces el coronel Carrera, un hombre que había cumplido misiones en el exterior y en Angola había estado incluso bajo los mandos de Arnaldo Ochoa. El político de esa unidad, recuerden que las unidades militares, las unidades de policía, todas tienen un político que le da muela a la gente, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues el político de esa unidad era, en aquel entonces, era un mulato bastante jodedor, un cubanazo, que entonces estaba recién graduado, era teniente de graduado de la Escuela Interarmas Antonio Maceo, que por esos días, y vamos a empezar un poquitico ahora a entrar en el tema, que después retomemos el orden cronológico de todo, que por esos días el político estaba rebajado de servicio, o sea, le habían dado una rebaja de servicio porque se había fracturado un pie en un salto de paracaídas y tuvo que regresar a la unidad porque se le dio la tarea de custodiar, no de custodiar,
de acompañar, de conversar, incluso darle bebida al general Arnaldo Tamayo, Arnaldo Ochoa. Debo aclarar que por esos días del juicio ya Arnaldo no estaba, como muchos dicen, no estaba en la unidad de Reloj Club. Ahí estuvo cuando lo detuvieron, pero después lo sacaron de ahí y lo trasladaron a la casa de la jefatura de la contrainteligencia militar. No estaba tras barrotes, no estaba preso. Bueno, estaba preso, no podía salir, pero en una casa, en la casa de la jefatura de la contrainteligencia militar. Ahí era donde este señor político de la unidad de allá de Baracoa estaba acompañando a Arnaldo. Fue durante todo ese tiempo, creo que este político fue la persona que más conversó con Arnaldo Ochoa, porque entre sus facultades no solo estaba conversar con el general, sacarle quizás información, tenerlo calmado, no solo eso, también entre sus obligaciones estaba brindarle todo el ron que le pudiera pedir a Arnaldo Ochoa. De hecho, se cuenta que fueron más de 17 botellas de Habana Club, 7 años, las que hicieron consumir a Ochoa. No sabemos si en plan de vamos a beber aquí para olvidar, no sabemos si en plan de conversar como amigos, no lo sé. Lo cierto es que este señor fue la persona que más acompañó a Arnaldo Ochoa antes de fusilamiento. No por gusto, hoy ese político de aquella unidad es coronel en el MINFAR. Allí se dio, en esa casa, en la casa de la jefatura de la contrainteligencia militar, se dio un caso bastante importante que tampoco se habla de ello. Durante los días de juicio, como se hablaba de la pena de muerte y se hablaba de la pena de muerte y Ochoa pues no mantenía una posición esperada, la posición esperada hacia alguien que le están diciendo que lo van a fusilar, se reía, recuerden ustedes las imágenes, tocándose las uñas, pues prácticamente ignorando lo que se estaba diciendo, pues a Fidel, quizás por la frustración, quizás por la emoción, quizás por un ataque de remordimiento o de vergüenza, quién sabe por cuál razón, pues le dio una angina de pecho, de la que poco también se habla, y que en aquel momento muchas personas dentro del círculo de poder cubano comenzaron a decir que a Fidel le había dado un infarto por la posición que había tenido Arnaldo Ochoa durante esos juicios. Eso corrió. La realidad es que Fidel salió de la escena porque al parecer sí tuvo una fuerte dolor en el pecho, estuvo ingresado y tal. Raúl se molestó muchísimo, se tomó aquello, bueno, iracundo, cobarde y todo lo que ya conocemos de general Raúl Castro, pues fue a la casa donde tenían a Arnaldo, llegó rodeado de escolta, de ayudantes, en fin, se apareció allí intocable, pero se apareció. Se apareció allí a la casa de la jefatura de la contingencia militar, donde estaba el general Ochoa, y ahí entró y con su característica bravuconería, que los que se han leído mi libro, pues ya sabrán, lo habrán leído cómo funciona Raúl Castro. Y bueno, entró, abrió la puerta y le dijo un montón de cosas. Le dijo que Fidel se iba a morir y se iba a morir por su culpa. Y textual, porque todo está grabado, todo en ese acontecimiento se grabó. Y le dijo que no te voy a fusilar, pero te voy a matar ahora mismo. Pidió la pistola de uno de los escoltas, la rastrilló
apuntó al general Ochoa, y Ochoa, pues con esa parsimonia que lo caracterizaba, pues le dijo: ¿quién eres tú para amenazarme a mí? Todas las medallas que tienes te las encontraste en una gaveta. Estoy leyendo textual la palabra de Ochoa. No es lo que se dice que el otro dijo, no. ¿Quién eres tú para amenazarme a mí? Todas las medallas que tienes te las encontraste en una gaveta. Las mías yo me las gané. Ochoa se levantó o intentó levantarse del asiento donde estaba y fue reprimido, o sea, fue inmovilizado, los escoltas lo golpearon, lo pusieron, lo tiraron otra vez sobre el sofá donde estaba sentado, con el político también que estaba allí. Y había mucha gente en esa sala. Y entonces volvió a hablar, Raúl Castro estaba gritando, especulando, con esa histeria, la histeria de lo que ya sabemos, que Consuelo no quiere que yo hable, será mañana. Será en la próxima edición donde volvamos a tocar ese tipo de personas. Pero en ese momento, Raúl empieza a gritar, no sé qué, no sé cuánto, sí, que si lo voy a matar, que si lo voy a matar, ¿sabes? Todo lo que dicen los bravucones estos, que al final no matan a nadie, a no ser a través de sus matones y sus sicarios y esas cosas. Y entonces Arnaldo le dijo: mira, ¿saben qué? Déjenme, si no me va a matar por fin, que déjenme aquí, que me dejen. Permítame acostarme a dormir, no estoy para y echó unas palabronas ahí. Pero regresando al orden cronológico de todo lo que estaba sucediendo, ya les dije que lo que estaba sucediendo en ese momento en la unidad militar, al coronel Carrera, que como ya les dije era el jefe de esa unidad y que estaba acuartelada, y que en términos militares, ya sabemos que ahí está la escuela de las tropas especiales Menelao Mora, pero en términos militares es la brigada móvil de tropas especiales 4895 de la Fuerza Armada Revolucionaria. Si se acercara esa bandera roja y blanca, verán que dice el nombre de la brigada y todo eso. Pues a este coronel, al coronel Carrera, le dan la orden de preparar el área donde iba a ser fusilado los implicados de la causa 1. Allí, casi frente a la 05, a la unidad militar de la pista del aeropuerto que controla, que custodia el aeropuerto, o la pista del aeropuerto, allí frente al mar, ahí no ve, esa es la bandera de la unidad militar, que de las tropas que estaban en esta situación que le estaba comentando, ¿no? Sí, y bajo el mando del coronel Carrera en ese momento le ordenan preparar el área, que bueno, como les dije, ese pedacito de playa que está ahí se ve el pedacito de playa a la derecha del río, y le ordenan preparar el área ese que está justo a la cabeza de la pista, cruzando la carretera panamericana en la costa, justo sobre la costa. En ese lugar o bajo ese lugar hay un campo de tiro soterrado que lo usan para entrenamientos de tropas élite para disparar sin visión. Es una suerte de campo de tiro, bueno, no una suerte, es un campo de tiro soterrado sin luz, sin nada, donde se practica disparar a través del oído, y los sonidos por aquí, disparan por allá y ese tipo de cosas que solo hacen los Rambo y todas esas cosas que saben. La gente preparada para eso. Exactamente. Sobre ese campo de tiro soterrado, sembraron césped, pusieron iluminación para la visión nocturna y pusieron cuatro tronquitos que hicieron cortando dos
postes de luz de los postes largos cubanos hechos de madera. La persona que cuidó ese campo de tiro desde que se dio la orden hasta el momento en que iban a llegar los verdugos, la gente que iba a apretar el gatillo, el pelotón de fusilamiento, fue, bueno, que mantuvo el lugar inaccesible, fue un oficial, un suboficial de esa unidad, de la unidad esta 4895, que tiene apellido Cedeño. El 11 de julio de 1989, el coronel Carrera, jefe de esta unidad, recibe la orden de seleccionar a sus 15 mejores tiradores. Hicieron algunas pruebas dentro de la unidad, el coronel Carrera transfiere la orden al jefe de la compañía, el entonces capitán Espinosa. Fue Espinosa quien organizó la compañía para ponerlos a tirar, para ver quiénes eran realmente los 15, seleccionar los 15 mejores tiradores, y fue la persona que seleccionó los 15 tiradores que la noche del 12 de julio estuvieron listos y de impecable uniforme verde olivo, pero sin la boina que ellos usan. Acuérdense que este tipo de tropa se diferencia, y después van a entender por qué les pidieron no usar boina. Se diferencian los boinas rojas de los boinas negras, de los boinas azules, de los boinas no sé qué. El uniforme es el mismo. La boina es lo que identifica la tropa. Y por eso precisamente los enviaron impecables. Ya hasta ellos estaban acuartelados, estaban sin salir, pero les dieron uniformes nuevos, los vistieron con impecable uniforme para que estuvieran listos la noche del 12 de julio. Todo parecía indicar que ellos serían los verdugos que finalmente apretarían el gatillo que terminaba con la vida de los sancionados. Pero a última hora de la madrugada ya del 13, a última hora de la madrugada, incipiente madrugada del 13, se dio una contraorden. Los 15 seleccionados serían usados para custodiar la zona, no para fusilar a los sancionados, sino para custodiar la zona. Les dieron la orden los ubicaron en un campo visual donde desde sus puestos de custodio podían ver el fusilamiento y todo, y el área de fusilamiento y todo el alrededor, de manera que tenían dos órdenes. Una, disparar a los verdugos, a algunos de los del pelotón de fusilamiento que iban a llevar y que llegó a última hora, en caso de que se acobardara o que hiciera algo que no se esperaba. Tenían que dispararle a alguno de los miembros del pelotón de fusilamiento, y la otra orden que tenía era disparar sin preguntar a cualquiera que se acercara por tierra o por mar o por aire, que no fuera de los autorizados a estar allí durante el fusilamiento. Y también allí estuvieron los verdaderos tiradores, los verdaderos verdugos que formaron parte del pelotón de fusilamiento. Salieron de la unidad de los boinas rojas de la unidad de Reloj Club ahí en Boyero. De ahí salieron los 15 tiradores que formaron parte de ese pelotón de fusilamiento, también de riguroso uniforme limpio, impecable, pero sin su boina. Esto sin su boina roja. Ellos
fueron los primeros que llegaron ahí, los primeros que llegaron de allí, después de los 15 tiradores que usaron después como custodio, fue un van azul con papeles oscuros, donde viajaron los que finalmente, el pelotón de fusilamiento, llegaron, como ya les dije, con impecable uniforme, pero sin su boina roja. Después llegaron dos guaguas con los acusados, pusieron cámaras para filmar y los bajaron uno a uno. El primero en ser fusilado fue Antonio de la Guardia, que antes de bajar del bus le entregó algo a las personas que lo custodiaban, habló con ellos algo, no se escuchó, pero se estaba grabando. Todo eso está documentado, todo eso está grabado en la oficina de General Raúl Castro en el MIFAR. Después le siguió Martínez, el capitán José Martínez fue el segundo en ser fusilado, después Padrón, y por último bajaron y fusilaron al general Arnaldo Ochoa. El general Ulises Rosales de Toro fue el jefe de la Moringuería, actual jefe de la Moringuería, fue quien dirigió el pelotón de fusilamiento, y después de que el forense, que fue el jefe de medicina legal de ahí de 26, el señor de los bigotes, que por cierto fue el mismo de la pupi, el señor de las manos de Che y todo eso, él fue el forense que dio curso médico, que dio la sentencia de que los fusilados habían fallecido. Después de que el forense declarara la muerte de los fusilados, pues se llevaron los cadáveres. Pero cabe señalar que fue Ulises Rosales de Toro quien personalmente agarró los casetes, cuando aquello no había este tipo de cámaras, recuerden, eran los casetes de arriba, cámaras de video. Exacto. Recogió las cintas de las cámaras, los que filmaron se fueron, también de la fílmica militar, pero los casetes se los quedó Ulises Rosales de Toro, y se fue no solo con las cintas, también con el cadáver de Arnaldo Ochoa, se fue hacia el cementerio de Colón. Allá fueron todos los cadáveres, pero el de Arnaldo se lo llevó personalmente Ulises Rosales del Toro, junto con los videos de la filmación de aquel fusilamiento. Llegaron al cementerio de Colón, ahí en Zapata, todos sabemos dónde está el cementerio de Colón en La Habana, y ya el cementerio de Colón estaba tomado militarmente, nadie podía entrar, nadie podía salir, aquello fue el acabose. Y también allí había cámara, también allí firmaron los enterramientos o los entierros, y Ulises Rosales del Toro recogió las segundas filmaciones, salió del cementerio de Colón y se los entregó personalmente a Raúl Castro en el MIFAR. Allí desconozco lo que hablaron, eso lo puede decir perfectamente Ulises Rosales del Toro, ojalá alguien se lo pregunte, lo que habló con Raúl Castro entregándole la cinta, y bueno, y se marchó. Cabe señalar que el resto de los implicados no fusilados por la causa 1 de 1989, solamente de todos los sancionados, solamente quedan vivos 3. El general Patricio de la Guardia, Gabriel Prende y el capitán Miguel Ruiz Po. Bueno, Ruiz Po está vivo, digamos que de milagro, porque en el año 2009 tuvo una dolencia, fue al hospital, y en una, este señor muchos lo recordemos de juicio, porque le dio un ataque y estuvo llorando y estuvo muy, muy sobreemocionado, y los
los médicos que estaban allí pues tuvieron que sacarlo de la sala. Recordemos perfectamente todo lo que sucedió en el año, en ese juicio en el año 89. Pero en el 2009, Crispo estuvo, tenía alguna dolencia, fue al hospital y por equivocación, dicen ellos, por equivocación, le pusieron una inyección a la dolencia, contra la, la dolencia que tenía, pero la aguja, parece que los autoclaves cubanos tienen algún problemita de, para la hora ¿sabe? De higienizar la, la instrumental, y a través de esa aguja le inocularon hepatitis B. Por eso le digo que está, está vivo, sí, pero está vivo prácticamente de milagro. El resto de los implicados en la causa 1 de 1989, todos fallecieron. El coronel Joel murió de cáncer de estómago. Sánchez Lima murió de cáncer de riñón. La señora Rosa María Albiero murió de cáncer de seno. Todos murieron, excepto uno o dos que murieron de corazón, un ataque de corazón bastante repentino, pues el resto murió compartiendo la misma enfermedad. Todos murieron de cáncer. Curioso, al menos un dato curioso. Dicen los científicos que el cáncer no se inocula, dicen los científicos. Pero la realidad es que todos estos que le dije murieron compartiendo una enfermedad. Unos con cáncer de seno, otros con cáncer de colon, otros con cáncer de riñón, otros con cáncer de estómago. Vamos, curioso. Por lo menos me parece un dato curioso. Ya pasaron 31 años desde aquello. A Ruiz Po y Prende cumplieron, y Patricio también cumplieron, cumplieron más de sus sanciones. Ruiz Po fue sancionado a 25 años de privación de libertad. El tribunal, en lugar de bajarle o mantener la sanción, se la subió. O sea, fue finalmente sancionado a 30 años de privación de libertad. Patricio también estuvo sancionado a 30 años de privación de libertad. Curiosamente, la ley cubana respeta que bajo determinadas circunstancias, pues los reos pueden beneficiarse de sus sanciones cumpliendo un de la ley, no de sus sanciones, pueden beneficiarse de la ley exigiendo que se cumpla, cumplir solo el tercio de la sanción. O sea, supuestamente a los 10 años podían haber salido. Pero no, no, no. Estuvieron presos bastante tiempo, salieron, o sea, ya pasaron más de 30 años, ya pasó el término de su sanción real, desde, uno, desde el día 1 hasta el día 100, y aún, al menos Patricio de la Guardia y Ruiz Po tienen libertad restringida. Tienen que avisar cuando se mueven, tienen prohibida la salida del país y tienen una serie de restricciones, y aún cuando ya cumplieron, cuando ya se venció 100% de la sanción. Prendes se hizo español cuando esta feria del María con Castañuela, la ley de la memoria histórica, se hizo español, y es el único de todo ese grupo que sale de vez en cuando, entra, ha pasado por acá, por Miami, y en fin, esa es la historia que quería contarles básicamente de lo que pocos le han dicho sobre aquellas personas que fueron sancionados por la causa 1 de 1989. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con la segunda parte de mi extensa conversación con Iliana de la Guardia, la hija de Antonio de la Guardia Font, el coronel fusilado durante esta
feria de fusilamiento. Nos vamos a corte. Dice el antes de que vayan al corte, la sí. Cabilla, que le ha sacado las lágrimas, porque él de cierta forma formó parte de eso, que él te lo dijo, creo. Sí. Y sí, y parece que está duro todo lo que... Sí, por eso no quise mezclar los temas, este tema que sigue latente, que sigue con muchas dudas y que tenemos que terminar de desnudar, aun cuando sabemos algunas cosas, las digo públicamente porque quiero que la gente se entere de lo que no le contaron. Y por eso no quise mezclar este tema con las frivolidades de las entrepiernas de estos payasos del gobierno. Nos vamos a un corte, enseguida regresamos. Hola Juan, aquí va un consejo para todos tus seguidores. Avanzando la semana, avanzando el mes, aumentando el calor y aumentando los deseos de andar en ropas ligeras. Ropas que te descubren todo lo que la maquinita te puede quitar o te puede poner. Aprovecha esta oportunidad, que si no, lo vas a lamentar no solamente este verano, sino el año completo y la vida completa. Pasa por la maquinita de My Cosmetic Surgery, la que te pone lo que te falta y lo que te sobra, te lo quita, para que tengas un cuerpo espectacular este verano, este invierno y para toda la vida. Llama al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. No existe país en el mundo en que la palabra guerrillero no sea simbólica de violencia y sangre. Y es obvio, porque ser un guerrillero con todo ese andamiaje de reconocimientos y jerarquías implica luchar por un estatus y mentir por llegar al poder. Memorias de un guerrillero desconocido cubano es la historia de una caída, de un desplome que se cuenta sin rencor. Y le invito a ser mi cómplice y mi verdugo. Mil gracias por mantenerse conectado, de verdad. Les agradezco muchísimo que les interese esa parte de la historia no contada, nunca contada. Hay otros elementos que acusan, que indican a un cierto estímulo de los implicados en la causa 1 en revueltas sociales, en golpes de Estado y todo eso. Yo creo que las condiciones estaban dadas en ese momento. La perestroika, Ochoa era muy perestroico y muy de glasnost, ¿no? También era muy de cambiar la historia. Lo decía públicamente, lo decía donde quiera. Creo que todos los implicados eran bastante perestroicos y bastante glasnost, pro-glasnost, pero no hay evidencia real, aunque por supuesto que lo creo también yo, pero no hay evidencia real de que esa carta que dicen que está manuscrita por Amado Padrón sea real. No hay evidencia ninguna. Los amigos implicados en el tema, pues todos han coincidido en que no hay evidencia que vincule esa carta con la realidad de los hechos. No hay evidencia, no quiere decir, no estoy desmintiendo nada, estoy diciendo que no hay evidencia, nada más. Ahora no vayan a complicar la cosa. Sí. Tengo dos preguntas para ti. Sí. Una industrial les preguntó, ya yo te lo hice en el corte, pero dime, para que lo oiga todo el mundo, que me pregunta, me dice que te pregunta si llegaron a televisar cuando le quitan los grados 8. Tengo el vago recuerdo de que eso ocurrió. Sí, cuando el primer juicio, el juicio que se hace para degradarlo, precisamente para despojarlo de su condición de héroe de la República de Cuba y de otros lauros que merecidos o no, esos son puntos de vista, pero que tenía el general Ochoa, en ese momento sí los degradan. Y por supuesto todo se firmó. Raúl Castro se convirtió en un periodista independiente. Quiso que firmaran cada detalle de aquel suceso. Incluso firmaron, como les dije, los fusilamientos uno por uno,
lo que decían, lo que se hablaba durante todo el camino, donde en las guaguas donde llegaron hasta el lugar donde los fusilaron, se grabó todo, se grabó y se le entregó a Ulises Rosales de Toro a Raúl Castro. Se dice, esto no me consta, se dice que por mucho tiempo Raúl Castro pues alimentaba su rencor pues viendo esas imágenes. Dime. Dos preguntas más. Aquí, bueno, primero te voy a hacer la de Vigoa, que me parece muy interesante. Uh-huh. Vigoa, que está por acá por Facebook, dice que si todos esos preparativos de los que tú hablaste, del túnel, de todo uh-huh. lo que se preparó, del pelotón que se estuvo preparando de uh-huh. video, que si todo eso se hizo antes de dar el veredicto, claro, de dar, cuando, de dar la sentencia, perdón. Cuando ayer dije, ayer no pensaba hacer este programa, ya dije, ya se acabó ese tema ya. Pero seguí pensando y dije, no, hay que hacer otro y hay que hacer más. Y cada vez que sacan más datos hay que hacerlo, porque a la gente hay que decirle, la gente tiene que todo. Que la persona tiene que saber. Sacar sus propias conclusiones, pero tiene que saber. Y por eso usé cronológicamente los hechos, cómo sucedieron. En mayo es cuando esta escuela se gradúa. Finales de mayo es cuando Gondín va allí y los acuartela. El 13 de junio es cuando toman presos a algunos de estos implicados, de estas personas que implicaron en la causa 1. Un mes después, el 13, es que lo fusilan. Pero la preparación del lugar para fusilarlos fue mucho antes en tiempo limitado, ¿no? Porque no fue un mes. Pero fue antes de que el tribunal decidiera la sanción que se iba a tomar para con cada uno de los implicados en la causa 1 en 1989. Así que sí, como le dije, como estábamos conversando ayer en la primera parte de esta entrevista que tuve con Iliana de la Guardia, pues sí, las sanciones estaban, los juzgados estaban sancionados mucho antes de juicio. Dime. Otra pregunta que hace Frachel 1, dice, Juan, entonces las imágenes que hay por ahí del fusilamiento son falsas, porque salen los cuatro y Martínez manda a correr. No, eso es mentira. Eso es de todo punto de vista imposible. Eso es mentira. Ahí nadie pudo correr. A todos, a los tres primeros, ya les dije el orden incluso de los fusilamientos, a los tres primeros le vendaron los ojos, a Ochoa no. Dicen, no lo sé, les digo que se estaban filmando en las guaguas y esas filmaciones las tiene Raúl Castro. Algún día serán públicas. De hecho, ya hay algunas versiones por ahí corriendo. Pero dicen, no lo puedo decir, que Arnaldo dijo que él no quería que le vendaran los ojos. Otros dicen que no se los vendaron para que llorara, para verlo doblegado. No sé la realidad de las dos versiones. No la sé. Dime. Aquí alguien dice que se llama Aliet SC. A Ochoa le hicieron tribunal de honor degradándolo, ¿verdad? Sí. Exactamente así fue. Bueno, ahora quiero que vean, y les suplico que no se desconecten, vean la segunda parte de esta entrevista y acá los espero. Que está muy, muy... Enseguida regresamos. Bueno. Pero Iliana, tu padre, Tony, tu tío, Patricio, uh-huh. el general Arnaldo Ochoa, no solo eran hombres conocidos, también eran hombres admirados por sus tropas, sí. Admirados por muchísimas personas. Y no solo admirados, también rodeados de un montón de moscas aduladoras que iban por allí a pedir cosas, a darles abrazos y a un montón de cosas. Que todos sabemos lo que sucedía. Pero, ¿qué pasó con los amigos, los más
los que iban, eso, ese montón de amigos, ese montón de tropas que lo admiraban, ese montón de personas que iban ahí como moscas a pedir, a adular y esas cosas. ¿Qué pasó con ellos durante este proceso del juicio y tiempitos después? ¿Se acercaron, se alejaron, les dieron la espalda, se abstuvieron por terror? ¿Qué hicieron? Mira, hay personas que se acercaron, hay personas que ayudaron, siguieron ayudando, o sea que se acercaron incluso a mis abuelos, que trataron de ayudar a la familia, se trataron de ayudar a la familia en general. Hay otros que se alejaron un poco, haciendo saber de que estaban muy mal también, y hay otros que se alejaron y regresaron más tarde. Yo no hago juicios de valores en relación a estas personas que a lo mejor se alejaron un momento y después regresaron o se alejaron, pero que en el fondo lo sentían, porque yo pienso que había mucha gente que tenía miedo. Okay. O sea, eso yo lo entiendo, porque en Cuba las personas están desamparadas. En Cuba las personas no tienen ninguna protección jurídica. El Estado cubano no protege al ciudadano. Porque en cualquier estado del mundo democrático hay una separación entre los poderes. El poder judicial es independiente completamente del poder político, o completamente, o más, o trata de ser independiente, más que allá que en algunos momentos hayan conflicto, pero hay realmente una división de poderes, y en Cuba eso no existe. Entonces, cuando un ciudadano tiene problemas con el partido, con la dirección de su trabajo, con la dirección del gobierno, este ciudadano puede ser completamente destruido de un día al otro. Está en las manos de ellos totalmente. No tiene ninguna protección. Claro, quizás por eso corrió un poco, precisamente por la falta de estructura del ciudadano a defenderse, pues quizás por eso corrió un rumor, y quiero corroborar si es un rumor o no, que se decía que tú y tu esposo Mazzetti pues fueron a reunirse con el escritor y premio Nobel de Literatura García Márquez. ¿Fue cierto eso, que fueron ustedes a pedirles por clemencia, por la vida de tu padre y de Arnaldo? ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Es cierto que nosotros fuimos a pedirle que interviniera. Para pedirle a Fidel Castro que no lo fusilara. Gabriel García Márquez dijo claramente que él pensaba que esto no convenía, que con esto no estaba de acuerdo ni los amigos ni los enemigos. No sé qué quiso decir con los enemigos o con los amigos, no sé exactamente. Pero él era muy amigo de Fidel Castro, probablemente. Era muy amigo de Fidel Castro, y me dio a entender que él no estaba de acuerdo, él tampoco, con los fusilamientos. Después era un hombre de poder, García Márquez, y podía en ese momento no estar de acuerdo con los fusilamientos, pero cuando llegaba fuera de Cuba y le preguntaban, él dejaba ver como que había sido un problema entre los militares cubanos y que él no se iba a meter. O sea, ya fuera de Cuba, él no iba a tomar partido de mi familia era los perdedores. Claro, claro. Y el Castro seguía siendo el ganador. Pero él accedió a ustedes a hablar, sí, a interceder. Sí, y él dijo que iba a hablar con Fidel, y creo que sí, que le dijo que no lo fusilara. Después del fusilamiento, ¿volvieron ustedes en algún momento a encontrarse con García Márquez? No. ¿Nunca más? No, nunca más, no, la verdad que no. Sí. Liliana, bueno, sí. Dime. No, y que también intervinieron muchas otras personalidades que quisiera recordar, porque esto no se ha hablado mucho en los medios de Estados Unidos ni en otro lado, pero aquí en Francia se conoce un poquito, es que Mitterrand intervino, hubo una pequeña movilización de intelectuales franceses, entre los cuales estaba Régis Debray, uh-huh, haciendo una carta a François Mitterrand pidiendo que pidiera que estos fusilamientos no se hicieran. Mitterrand pidió que estos fusilamientos no se llevaran a cabo, se lo pidió a Fidel Castro, y le dijo,
Si hay fusilamiento, no vendrás al centenario de la... Al, no, no sé, se, era el, de, el 14 de julio del 89, que estaba previsto a lo mejor que Fidel Castro viniera y él dijo, si lo haces, está anulada tu, tu invitación. Y así lo hizo, anuló la invitación. Sí, sí, eso se conoce bastante poco, pero se ha escuchado bastante. O sea, que intervino varias personas, personalidades importantes, pero Fidel Castro no... Una decisión pretomada, ya predeterminada, que había que continuar. Liliana, tuviste... Yo sé que hablaste con tu padre una semana después de ser detenido. Tengo entendido que en Villa Marista. Pero, ¿tuviste la oportunidad de hablar con tu padre después de la condena, digamos, antes del fusilamiento? ¿Cómo fue esa comunicación? ¿Qué te digo? ¿De qué hablaron? Bueno, fue una comunicación, una entrevista muy personal. ¿Rodeada con agentes? Con... No, 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 no. Era un cuarto, era una especie de sala para visitas, que estaba también su esposa con él. Éramos nada más que la esposa, yo y él. Y bueno, fue una última visita bastante triste. Por supuesto, muy personal en relación a mi familia, a mis abuelos, o sea, a los padres de mi papá, a mis hermanos, para que me ocupara de mis hermanos que eran pequeñitos en aquella época todavía. Yo soy la hija mayor. Y una cierta alusión de su preocupación de lo que venía para Cuba. Y su preocupación era en relación a una situación económica muy, muy mala. Y yo me acuerdo mucho de esto porque después vino el periodo especial. Más bien fue una predicción. Sí, exactamente. ¿Has vuelto a tener noticias de tu tío Patricio, dónde está viviendo actualmente? ¿El gobierno le pasa alguna pensión como jubilado? Yo no tengo detalles de estas cosas, de si le pasan pensión. Eso yo nunca he querido, no has querido meter eso. No. Patricio es un hombre muy fuerte, un hombre que yo tengo una enorme admiración, por todo lo que él ha sufrido, todo lo que ha llevado en sus espaldas solo, en cárcel de aislamiento, hasta que, bueno, finalmente salió en... Pero salió cuando la muerte de sus padres, pero después que Norberto Fuentes escribió algo, pues parece que volvió hacia adentro. Exactamente. Hasta que finalmente, ya los últimos años, ya le han dado la libertad en residencia vigilada, como dicen en Cuba, ¿no? Sí, sí. Y es alguien que, como te digo, es muy fuerte, tiene una capacidad de crear enorme porque es pintor. Yo sé. Y las cosas que hace son maravillosas. Son maravillosas. Y fue un hombre que logró pasar prácticamente 15 años solo, pintando, haciendo yoga, leyendo, cultivándose, un hombre muy generoso también. Te voy a hacer una pregunta bastante desagradable, pero es una de las tantas cosas que se rumora, que dicen por ahí, y quizás sea el momento, quizás no el día, pero sí el momento de aclarar esos malos rumores. Se dice que ustedes no se llevan con Patricio, precisamente porque fue Patricio uno de los que colaboró con el gobierno cubano en echarle tierra a tu padre para que lo fusilaran a él y, no, y lo dejaran vivo a él. Eso, bueno, eso es lo... Por supuesto, ya esos son los malos rumores, como te digo, que tienen mala intención, que tienen muy mala intención, porque para mí Patricio es mi primero, mi segundo padre, mi otro padre, al cual quiero muchísimo y del cual te puedo decir que jamás él habría hecho algo que podría haber afectado a su hermano. Jamás. Eso gracias sí. Hecho con tanto amor, sí, sobre todas las cosas. Exactamente.
Exactamente. Diana, de los sancionados por la causa 1 de 1989, solo quedan vivos Patricio, Brende, Ruiz Po. ¿Tienes contacto con ellos o con la familia de General Ochoa o con alguno de los familiares de los sancionados en aquella horrorosa causa? No, la verdad que no. No, yo vivo en Francia y de verdad he tratado lo que más he podido para defender la memoria de mi papá, para denunciar la injusticia, cuando Patricio estaba preso. Me he concentrado un poco en ellos, si algunas veces podía ayudar a otros presos, lo he hecho, pero es muy complicado para nosotros, no sé, tú tendrás esa idea a lo mejor también, cuando uno está en el exilio. Yo vivo aquí en Francia y no tengo de verdad muchas posibilidades de contactar los otros familiares de los fusilados, porque además me respeto, me doy el derecho de no contactarlos, no pedirles nada, porque yo no sé en qué condiciones ellos están, si quieren hablarme, si no me quieren hablar, si quieren hablar del tema. Cada uno lleva esta tragedia a su manera. Entonces, si no ha habido contacto de la parte de ellos, si no han querido hacer algo conmigo, yo no he buscado tampoco esta relación. Liliana, en el año 2006, cuando Fidel Castro enfermó y cedió su poder a Raúl Castro, pues recuerdo que en algún momento llegué a la cafetería de Carlos Mar y ahí estaba, no voy a decir el nombre, una de las hijas de Arnaldo Ochoa. Y me la acerqué y le dije, ¿estás contenta? ¿Estás? Y con su voz de trueno, porque él tiene la voz así muy grave, pues dijo, pues no, yo no estoy contenta con que él se muera, ni nada de eso. Yo quisiera que ellos sufrieran al menos la mitad de lo que ha sufrido mi familia. ¿Qué sentiste tú entonces y cuando te enteraste que Fidel había muerto? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo llevaste ese luto? Bueno, yo sí te digo claramente, hay personas que dicen, yo no me puedo alegrar de la muerte de nadie. Yo, de verdad que ese hombre hubiese desaparecido de la existencia de los cubanos, y en particular para mí, sí fue un alivio, con cierta contradicción en el hecho de que él se fue sin explicarse de esta gran injusticia, o sea, sin tener que rendir cuentas de por qué él hizo esta gran injusticia, más otras injusticias, ¿no? Entiendo. Del cual es responsable. Y eso sí de verdad me ha dolido, y me ha dolido muchísimo también el hecho de ver personalidades en el mundo muy importantes rindiendo el homenaje a este hombre que ha sido el culpable de tanto sufrimiento, ¿no? Liliana, si Raúl Castro muriera hoy y algún medio te pidiera escribir un obituario, ¿cuáles serían esas frases que nos faltarían en ese obituario tuyo a Raúl Castro? Bueno, la verdad que yo pienso que lo primero que escribiría es que al fin quizás podemos empezar a ver el futuro hacia un cambio. Porque en Cuba siempre el poder estuvo mantenido en dos bases, los raulistas y los fidelistas, y entre ellos siempre en la lucha por el poder. ¿Quién tenía más poder? Si ya se fue Fidel Castro y queda Raúl Castro, quedan muchos raulistas. Que hay una nueva generación
que no sé realmente cómo reaccionará. Creo que tendría la gran responsabilidad de aceptar un cambio, y aceptar un cambio con todos los cubanos de todas las posiciones políticas. ¿Y crees que la muerte de Raúl Castro modificaría lo que significa hoy para ustedes el 13 de junio, de julio, perdón, de 1989? Bueno, yo creo que eso ya no podría ser cambiado. O sea, lo que pasó... ¿El perro se acabó la rabia? No. Ocurrió, desgraciadamente eso ocurrió y bueno, y ellos, ahí está Raúl Castro, que nunca ha pedido perdón por lo que él ha hecho, ¿no? O sea, por la responsabilidad que él y su hermano tuvieron en todo esto, este drama y estos dramas, digo, generales de otras personas, ¿no? Por eso digo, bueno, ellos son los responsables y Raúl está todavía vivo y a lo mejor se va nunca sin haber tenido que justificar y explicar nada, o sea. Pero el fin de él, si, para mí sería el fin de algo, ¿no? Un cambio. Claro. El mundo, como dije al principio, está lleno de personas tan inteligentes que le da por, a veces, cambiar la historia, incluso con mucha mala intención. Algunos de ellos se han encargado de decir que tu padre tuvo algo que ver con la muerte del mandatario chileno, Salvador Allende. ¿Sabes algo del tema, de esa versión? Bueno, sé que es completamente falso, porque han habido 3 comisiones médicas completamente independientes unas de las otras. La última incluso fue dirigida por expertos extranjeros de Chile, en relación a Chile, y siempre llegaron a la conclusión que había sido que Salvador Allende se había suicidado. Además de esto, tengo testigos de gente que está en Chile, que conocieron a Salvador Allende, que eran parte incluso de la guardia cercana, que han dicho, incluso hay un médico que han dicho que no había ningún cubano, que el último grupo de personas que estaban al lado de Salvador Allende eran chilenos. Y esto además se corrobora con el hecho de que la embajada cubana estaba siendo cercada por el ejército chileno, y entonces todos los cubanos estaban dentro de la embajada para defender la embajada cubana. O sea que no hay manera de que ellos hubiesen tenido una responsabilidad en la muerte de Salvador Allende, y menos que menos haberlos matado. Es horrible. Esto viene de muy mala fe. Lo sé. Hay una persona aquí en París que desde hace años, él empezó, se llama Jacobo Mayor, empezó a decir y a imaginar, a decirle a personas que él imaginaba tal cosa. Claro. Y encontró un tal Juan Vives, que es un hombre que, bueno, ahora está muerto, pero en el año 2006-2007 este hombre escribió un libro diciendo esas barbaridades. Y usted sabe dónde él decía que él sabía de esto, porque Patricio mismo de la Guardia se lo había dicho. No, pero el nivel de mitomanía, de mitomanía, yo lo enfrenté en un programa de televisión y le dije, estos inventos suyos serán como el otro libro que usted escribió diciendo que en Cuba habían platillos voladores y cangrejos gigantes, que usted como agente cubano los llevó a la KGB en Rusia, porque él escribió un libro diciendo esas cosas. Y me dijo, ah, no, pero ese libro lo hice porque me pagaron $1,000,000. Entonces era un mitómano. Y a partir de un mitómano se genera todo un comentario. Se ha generado esta falsa historia. Entonces, Diana, es realmente lamentable. Diana, la familia de Raúl Castro, los Castro Espín, son descendientes de franceses. Tú vives en Francia. ¿Te has tropezado con alguno de ellos en París? ¿Te gustaría decirles algo en caso de tropezarte con ellos en París? No, la verdad que no me pienso tropezar.
Porque además tropezarme con un tipo de persona así no tiene sentido ni tan siquiera que le diga nada, porque en relación a lo que ha pasado, la única manera de comunicar sobre un hecho así es a través de las estructuras legales. O sea, es a través de las instancias legales. De nada sirve que yo me encuentre una persona y le diga lo que usted ha hecho, que la amenace. No, no tiene sentido para mí. O sea, esto tendrá que ser visto un día por una instancia legal. Inclusive, te digo, instancia legal ya yo la tuve en relación al proceso, porque yo presenté el proceso contra Patricio, contra mi papá, en Naciones Unidas, a una comisión que se llama la Comisión de Derechos de Procesos Arbitrarios. Ellos estuvieron estudiando ese proceso durante un año y al final concluyeron que había sido completamente ilegal y arbitrario. Bueno, no hubo apelación en menos de un mes desde que estuvieron presos, lo fusilaron, o sea, nada que ver. No, no, no hubo garantías procesales. Los abogados de defensa no querían defender, ni siquiera defendieron, o sea, sí, es cierto. Exactamente. Pero, Pero Ileana, dime, dime. bueno, fue importante en un momento dado que Naciones Unidas, esta comisión, diera ese informe. Sí, sin duda, siempre es importante tener determinados avales. Tu familia, como todas las familias cubanas, anda regada por el mundo. Tú por allá, unos familiares tuyos por acá, otros en Cuba y otros, quién sabe dónde están. ¿Crees que en algún momento volverán a reunirse en Cuba o ya eso es, no te interesa? No, sí me interesa, por supuesto. Pero no puedo hacer, no puedo, ¿cómo decir? Imaginar cuándo va a ser. O sea, yo no me proyecto en un futuro próximo así, ni en tal año, porque me doy cuenta que ya llevo muchos años en Francia, desde el año 91. Y todos los años a veces pensaba que a lo mejor dentro de 2 años, 3 años, 4 años iba a poder entrar a Cuba y íbamos a poder todos reunirnos y no pasaba. Entonces prefiero no proyectarme a esta posibilidad, a pesar de que sí, sería muy bueno, sobre todo que pudiera entrar a Cuba y reunirme con mi familia y con Patricio, que no lo he podido hacer. Diana, yo te agradezco muchísimo que hayas estado acá en este programa, te agradezco muchísimo por la hora, te agradezco todavía más por la fecha, porque yo sé que una fecha como hoy, pues no es muy agradable estar conversando, mucho menos sobre el tema. Pero quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo ves una Cuba futura? ¿Cómo ves una Cuba futura próxima? ¿O cómo la sueñas, al menos? Bueno, claro, porque hay Una cosa es lo que dos. es y otra cosa es como lo veo y otra cosa es lo que quiero. Exactamente. Es decir, uno es lo que estoy viendo ahora, uno es lo que imagino que puede ser a lo mejor dentro de un año o dos, y otra cosa es lo que yo quisiera. Y sí, es difícil porque yo todavía no veo la posibilidad real de un cambio. O sea, yo no veo que lo que está sucediendo en Cuba a partir de las instancias de poder haya muestras de un cambio democrático, ¿no? Sé que la generación nuestra, la generación más joven, que quizás estuvo menos implicada en ese proceso de revolución de los años 59, 60, quizás estamos un poco más abiertos y hay menos, ¿cómo decir?, menos nostalgia de sus años revolucionarios. Porque yo, bueno, yo veo la generación de los que tienen 70, 80, que participaron en ese proceso, para ellos eso es una de las cosas más grandes a lo mejor que hicieron algunos, ¿no? Pero en nuestro caso, ya una generación más cercana a la nuestra y más joven, quizás ven más como que eso fue el proceso de los padres, ¿no? Y que ya es hora de que el proceso democrático llegue, ¿no? Para poder hacer evolucionar este país hacia algo mucho mejor, ¿no? Y bueno, ese es el sueño, yo creo, de casi todos los cubanos ahora, es que ese país evolucione hacia una Cuba democrática con paz y con paz entre todos. Muchísimas A gracias. pesar
a pesar de las diferencias. Absolutamente de acuerdo. Eso es lo más importante, que podamos tolerarnos, a pesar de que a lo mejor en algunos momentos las diferencias hagan que estemos un poco, ¿cómo decir? Enervados, pero sabiendo que la vida es así, que gracias a la diferencia entre nosotros podemos avanzar. Muchísimas gracias, Ileana, de verdad. Te mando de nada. Y un abrazo para Jorge. No, gracias a ti, de verdad, por invitarme. Chao, gracias. Chao.